Hello guys, and welcome to Mexico City. It's about that time that I get myself a haircut. And here at the Medellin Market right over here in Mexico City is a man that has been cutting hair for over 60 years and he's still doing it to this day. And he is very, very good at it, or so I heard. We're gonna go meet him today. All right, first temperature check, sanitizer, foot sanitizer, all that. Mask on for the market. And all right, anyway, sanitizer is just everywhere now. We're gonna go over here. Here's this shop, guys. And we're gonna get a cut right here. So there's a gentleman there. He's cutting somebody else, so we'll wait our turn. This is the guy that has been cutting hair for over 60 years, right? Yes. Yes? Yes, I've been. And you're a regular client of his? Yes, every two months I usually come. Uh-huh. And because of the pandemic, I left. You let your hair grow during the pandemic? Yes. Oh, so you're gonna cut it today? Yes, a little bit, but yes. A little bit, like that much, or? Of the sides? Yeah. A little bit, and because the ear, I don't like to have my hair there. And he's the man for it. Yeah, like, he's the man. I've been visiting him since I was 4 years old. 4 years old? 4 years old, he usually cut my hair. Wow. Yeah. So that's history, man. Yeah, that's... he's the man. He's... Did he cut your father's hair too, or? Yeah, my father come here. Oh my God. Hair, and he's the man. He's the man. He is the man. All right, we'll see. I'm gonna wait my turn then. Yeah. Thank you so much, bro. I hope your haircut comes out good, man. Thanks, man. Se dijo, ya voy a ir con Chinto. Ya. Con la regla, con la navaja. Porque es que ya muchos no cortan con navaja. No, ya no. Sí, también me dijo, eso no es para que con la navaja ya. Looking brand new, bro. Yeah, bro. Thanks. Nice, man. Nice. All right. Guess it's my turn, man. Yeah. Good luck. Thank you, brother. Take care. Take care, too. Time to do something about this here. ¿Qué tal, señor? Mucho gusto. So, put my bag here. Mask off. Can breathe. And we're going in for the haircut experience. ¿No? Sí, listo, hermano. ¿Cómo es su nombre? Me llamo Chinto, Nicolás. Nicolás. Sí. ¿Cuántos años lleva usted cortando pelo aquí? Como 62. ¿62? ¿62? Sí, yo. ¿Cuándo empezaste a cortar? Sí. So, tienes 84 y empezaste a los 18, so... 18. 84. Menos 18, estamos a 74, menos 8, 66 años. 66 aquí. Ajá. Sí. Wow, bastante experiencia entonces. ¿Cómo lo quieres? Bueno, mira, sencillo, aquí puedes pelarme, puedes empezar bien bajito, sí, con la cero y subir y después me quitas un poquito aquí del frente. Ajá. Y atrás que me quede más corto porque me lo peino así. ¿Ves? Como parecido sí, sí, a esa foto ahí. Sí, sí. Sí, algo así. Check it out. Sulfinator is waiting for me to get the haircut. Anyway, guys, he's been doing this for 66 years. He wasn't born here in Mexico City. He was born somewhere else. But since he was 12 years old, he's been over here. And then at age 18, he started cutting hair. So, long time cutting hair, guys. Bueno, nací en Venezuela, viví ahí 5 años y después mi mamá se mudó a Miami
Y ahí viví toda mi vida, prácticamente. Maduro. Sí, está destruyendo el país cada día más. Ya tanto tiempo, ya sido que usted quiere más. Sí, no sé, quiere. Es que si se va preso, entonces se tiene que quedar ahí peleando. Siempre decía que iba a invadir a Venezuela, pero al fin nunca hizo nada, pues. Ni terminó la pared que estaba construyendo con México. No. Qué pena, vale, qué pena todas esas cosas. If I don't make eye contact with the camera, it's because it has a front-facing screen, so I'm kind of looking to see that I'm getting the best shot. De aquí es redondo o cuadrado. Redondo, por favor. ¿Redondo? Sí. Right, so, cell phone break. So far, so good. I think it looked good, yeah. So I have asked him to cut some hair off the front and keep the back shorter. And well, right away he understood what I wanted. He's going at it now. Old school. Hands, scissors, and a comb. ¿Y usted cuando empezó a cortar pelo, dónde empezaste? ¿En una tienda así como esta? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y quién le enseñó? ¿O aprendió usted solo? No, en una peluquería. En una peluquería, ahí aprendiste. Sí, ahí. A los 12 años entré a aprender. ¿A los 12 años entraste a aprender a cortar pelo? Sí. Y hasta los 18 ya. Ok. Ahora sí ya puedo decirte. So, prácticamente 6 años de entrenamiento. Sí. Hasta que ya se sentían que te enseñaron todo bien y sí. Empezaste tú solo. Porque eran muy delicados antes para cortar pelo. ¿Oh, sí? Tenían que cortar pelo bien, si no, no. Era otra época, porque antes era como un lujo cortarse el pelo. Ah, sí. Ah, entonces tenía que quedar todo perfecto, pues. Ah, sí. So things were tougher back in the day when he started. He had to do 6 months training. I mean, I think barbers nowadays, in a few months, they learn everything, but back then, basically, so getting a haircut was a luxurious thing, and you had to be very professional. So 6 years training until finally the place that he learned at, they let him go and they said, okay, you're ready. And he got a job somewhere else after that. ¿Y cuánto costaba cortarse el pelo antes cuando tú empezaste en México? Dos pesos de un corte de pelo, wow. 4.50 pelo y barba. 4.50 pelo y barba. Wow. O la barba se cobraba un poco más, 2.50. La barba era más, wow. Sí. Pero 4.50. Okay. Different times, guys. When he started, the haircuts were 2 Mexican pesos. And if you wanted the beard and the haircut, it was $4.50. So the beard is more expensive back in the day. Nowadays, ¿cuánto cuesta cortarse el pelo aquí ahora? Pues hay de 100, hay de 150, hay de 200. Okay, eso es lo típico que encuentras para estar así en una peluquería así, con aire y todo así, pues. No, no tiene aire. No, o sea, pero un lugar así, no como en la calle, que he visto que sí. Como a 20 pesos te cortan ahí en la calle. Sí, no. Okay. So now haircuts they go from 100 to 150 to 200.
to be in a salon kind of like this. The nicer the salon, the more it's gonna cost. In the streets, you can still get them like for a buck. Y aquí no, ¿verdad? Aquí no. Sí, sí, al frente me cortas para ver, ponle unos dos dedos, por favor. ¿Cortito? Sí, como dos dedos ahí para que no sea tan larga la pollina. Taking some hair off the front. It gets annoying when it's too long up there. ¿Sí? Sí, sí, está bien. Sí, está bien. ¿Y piensas en retirarte o prefieres seguir cortando pelo? No, pues ya, a lo mejor este año me retiro. ¿Este año te retiras a lo mejor? A lo mejor sí. Ya quiero estar en la casa. Sí, descansando y ya. Sí, esperar la muerte. Bueno, ojalá que no sea pronto, pues. ¿Y qué te gusta? ¿Te gusta ver fútbol o boxeo, no? El box, digo, el fútbol. ¿El fútbol? ¿Eres hincha de qué equipo? No, aquí ninguno. ¿En México ningún equipo? No vale la pena, no sirven. ¿No sirven? Bueno, mira que cuál fue el equipo este mexicano, Tigres, que llegó a la final por primera vez a... En la, ¿cómo es que le llaman? La copa esta del mundialito. Sí, sí, y, pero mire, no hace, cuando se llega la verdadera competir para el mundial, no hace nada. No sirve, no. ¿Y te gustan los equipos del exterior? Sí. ¿Cuál es tu favorito? Pues ahorita vamos a estar Ronaldo. ¿Te gusta Ronaldo? El equipo. En él está en la Juventus. Sí. Antes estaba en el Madrid. A mí me encanta el Madrid. Sí. Y desde que se fue Cristiano estamos sufriendo. Sí. Sí, y el Barça. También me gusta cómo juega. Hay otros equipos. El Holanda también. Sí, el de Holanda está creciendo ahorita y los franceses están bien fuertes. México jugó bien en el Mundial pasado. Sí, pero no, bueno. Es que es difícil competir contra... Cuando llega al mundial, mira, están los fuertes de Europa. Están los alemanes, están los franceses. Después siempre está Argentina y Brasil. Nunca podrá con ellos. Uruguay también le hace la vida imposible. ¿Necesitas ayuda? Creo que Sophie wants to film. Nunca podrá. Sí, no, incluso para mí, bueno, para Venezuela es difícil llegar al mundial, porque hay solo cuatro puestos y prácticamente Argentina y Brasil siempre van a tener un puesto ahí, los uruguayos, Colombia es fuerte. A mí me gustaba Brasil, pero cuando estaba Pelé. Ah, sí, esa otra época, ¿no? No, hombre, qué fútbol, no sé qué jugar. ¿Y usted jugó fútbol? Sí. ¿Qué posición? Delantero. Delantero, hacías goles. Sí. Pero la pelota era dura antes, era de cuero. Sí, oh wow, jugás con esos balones. Y le daban. He grew up watching Pelé with Brazil. The good old times, playing football with the hard leather balls. Alright, so you just put a little alcohol there to disinfect. So, ¿quién es más grande en tu opinión, Maradona o Messi? Maradona o Messi. Pues Messi, ¿no? Messi. Messi. Messi le faltaba un gol y gana el mundial. Ahí estamos aquí listos. A ver. Muy bien, muy bien. Bien, bien, sí.
Y de Maradona. Perfecto, hermano. Y de Maradona, Pelé, Pelé. So, para ti Pelé es el más grande de toda la historia. Sí. Todos fueron muy buenos. Todos los que jugaban ahí fueron muy buenos. Sí, puras estrellas. Sí, Rivelino, Piazza, Coronado. Ya no fueron los demás, pero todos eran. Sí, no, es que era otro Brasil, era un Brasil que jugaba por la camiseta. Todos ayudaban, todos. Todos cogían, subían, bajaban. Sí. Bueno, hermano, el corte está muy bueno, me gusta. Sí. Sí. Muy y no, bien. Y no corrían mucho. No corrían. Nomás atrás. Sí, el jogo bonito, pues, el como el fútbol original de allá, pues, digamos. Bueno, vamos a ver qué pasa ahora. Viene el Mundial en Qatar y después parece que el Mundial va a ser en Estados Unidos y México. Está repartido. Sí, Canadá parece, entonces va a ser en diferentes países y a ver qué pasa. A mí me gusta que pierda México, que lo bajen un carajo. ¿Pero por qué? ¿Si es el equipo de tu país? No. Mire, hay buenos futbolistas acá, nomás que no los ponen por político, pero hay buenos, pero no los ponen. ¿No dan la oportunidad? No, nunca dan la oportunidad, ponen los que quieren. ¿Qué puede hacer uno? Pues uno como el fanático es el que sufre. Sí. Así es el fútbol, lamentablemente. Está bien, pues ¿cuánto es el corte, hermano? Un peso. ¿Un peso? No, vale, ¿cómo puede ser un peso? Sí, bueno, el de a 100 ya es un peso. Ah, ok, en la equivalencia, ok, bueno, aquí tiene, se queda con los vueltos para usted. Ah, okay. Bueno. Muchísimas gracias, muy bueno el corte, le deseo un buen retiro en el futuro, que siga cortando más pelo hasta que llegue ese día, y bueno, y que la disfrute, que la pase bien, y bueno, que gane el equipo que usted quiera para el Mundial, pues hermano, muchas ya, gracias. Ya no va a venir, ya no. Aquí, ¿ah? Ya no va a venir acá, ya a México ya no. No, yo ando viajando aquí, soy turista. Día a día. Que le vaya bien entonces. A usted también, hermano, muchas gracias. Ok. Alright, guys. That was an amazing barbershop experience, guys. That's all I can say. It's not every day that somebody that's 84 years old cuts your hair, you know? It's something. I like it. What do you think, Sophie Tron? Let me see. No, the back is really nice. Maybe you should cut it a bit more here, no? Maybe, but he said it was good like that, so yeah, I'll take his word. You look like a football player, and that's the same. He's been cutting hair for like 60 something years. Oh yeah, I left my bag. Dejé la bolsita aquí. Muchas gracias. All right. Thanks, bro. Alright guys, so yeah, he's also a very honest man. I left my bag there. Very thankful to have it back. He's a big football fan. He's been cutting hair for over 60 something years. And well, I recommend if you guys are over here in Mexico City, you come and check it out, because as he said, he plans on retiring after this year. So you have the rest of 2021 to come and get a haircut over here, guys. This guy's seen a lot, man. He grew up watching Pelé playing football. That alone right there is worth getting a haircut and having a football conversation with him. If you're not, find something else to talk about. And that's it, guys. I hope you like this haircut video. I have nothing else to say. Anything else? You look good, baby. All right. The French wife approves. Bam. Catch you guys on the next one.